Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Hoy jugamos con Goyo porque me apetece disfrutar de esta gente que es una completa locura. Para la gente que no lo sepa, para esta temporada de Demon Veil, que por cierto, llevamos ya 3 días de temporada, no sé por qué se me ve así. Voy a hacer un corte. Oye, os lo juro, gente, que de verdad la cámara, no sé, enfoca cuando quiere, me pone del color que quiere. Bueno, esto es increíble. Lo que iba diciendo, llevamos 3 días de nueva temporada de Demon Veil, esta primera temporada de este año 7. Y para Demon Veil, para esta primera temporada de este año 7, como he dicho antes, viene este rework de Goyo, que es una completa locura. Si no habéis visto todavía, que es bastante raro, que he subido un montón de vídeos de esta gente, si no habéis visto lo que hace o lo que le han hecho, ahora mismo lo vais a ver. O lo vais a hacer, no, lo voy a hacer yo, pero vosotros lo vais a ver, ¿no? Nada, le han puesto unos bidones básicamente a Goyo. Le han quitado esos escudos desplegables que él tenía y le han puesto, pues bueno, unos bidones de gasolina, que la verdad que están bastante, bastante bien. Así que nada, vamos a jugar un poco con él. Vamos a ver si podemos hacer algo bastante, bastante guapo en esta partida rápida. Con la habilidad de Goyo, me encantaría, la verdad. Y disfrutamos también un poco de su armamento, ¿no? Que es una completa locura, ya sabéis, con la Vector de mira. Bueno, vamos a darle caña. Vamos a poner esto por aquí. ¿Me dejará ponerlo? No me deja poner esto aquí. Ay, F. Uy, aquí sí, aquí sí. ¿Me dejaba ponerlo, bro? Ay, qué pena, tío. No lo puedo poner aquí. Bueno, pues no sé dónde ponerlo. Lo voy a poner aquí, va. Lo voy a poner aquí y vamos a darle caña. Dura 20 segundos la habilidad de Goyo cuando la destruimos, amigos. Así que la verdad que bastante, bastante guapo el temario, ¿no? A ver si viene el pavo. ¿Vale? A ver si el pavo. Tío, me pensaba que iban a rusear, tío. Por un momento me he hecho ilusiones porque reviento ese Goyo y literalmente se mueren todos ahí, ¿no? Pero F. Ojo. ¿Qué están pusheando por atrás? No, no. Ojo. ¿Qué hace, coño? ¿Qué hace ese pavo, coño? ¡Ah! Me ha matado mi compañero. Grande, brother. Eres una gran persona. Tío, ¿por qué siempre en los últimos vídeos que estoy grabando, mis compañeros me están matando todo el rato? No lo comprendo, tío. Te lo juro, no lo termino de comprender, la verdad. Mira este lesión, ¿no? Esto es la representación de una partida rápida, amigos. Bueno, pues no sé si vais a poder ver la habilidad de Goyo. Igualmente está muy pero que muy rota, la verdad. Pero es una habilidad muy pero que muy tocha, ¿eh? Es una habilidad, es un operador que está pero muy, muy pero que muy bien. Y sinceramente creo que se va a utilizar más. Tampoco es para tirar ahora cohetes el personaje, pero sí que es cierto que está muy, muy bien ahora mismo. Antes pues sí que es cierto que flojeaba un poco por el tema de los escudos, pero es que ahora tiene 4 bidones de gasolina, duran 20 segundos cada bidón de gasolina, y es que, no sé, es una completa locura. Lo podemos poner en suelos y paredes, tío. Realmente está muy bien, la verdad. Así que nada, vamos a ver si la podemos utilizar. A mí me gustaría, pero si no, pues F, la verdad, es lo que hay. Dejad un like, una suscripción, amigos. No lo he dicho, suscríbete a este canal. Si no te suscribes ahora, te suscribirás dentro de una semana, 2 días. Al final, vas a acabar suscrito. Hazme caso. Vale, perfecto. Vamos a ver qué podemos hacer. Me voy a cambiar de mira. Ya aprovecho que tenemos miras diferentes. Y nada, la verdad que lo que os digo, me gustaría que hacer algo bastante guapo con la habilidad. Lo que pasa es que no sé si los del otro equipo me van a dejar, pero bueno, me gustaría enseñaros cómo es realmente la habilidad. Igualmente en esta ronda, aunque no la utilicemos, yo la voy a intentar utilizar, pero os voy a enseñar cómo es la habilidad de Goyo cuando la destruimos y todo esto. Como digo, dura 20 segundos el fuego, y aparte el fuego se expande mucho más, cosa que antes estaba mucho más reducido, ¿no? Así que la verdad que está bastante, bastante bien. Perfecto, vamos a poner un este aquí. 100% vamos a poner uno aquí. Me encanta. Vale. Es que literalmente este fuego llega fácilmente hasta ahí. Bueno, ¿queréis verlo? Literal, mirad esto. El fuego llega hasta aquí, gente. Es que literalmente estamos tapando puerta doble, que fijaos lo que me quita, y estamos tapando todo el pasillo. Es una completa barbaridad esta gente.
Es una completa barbaridad este operador ahora mismo, ¿eh? Y tenemos 4 bidones de gasolina. Bueno, es que esto es increíble, ¿eh? Es increíble, la verdad. Quiero que abajo en los comentarios me digáis, la gente que lo haya probado, ¿qué le parece? Si pensáis que se va a utilizar más ahora. Pero yo ya es lo que os digo, tampoco tiréis cohetes, ¿no? No creo que se vaya a utilizar mucho, mucho más. Pero sí que es cierto que algo se va a utilizar. La verdad, estoy completamente seguro. Algo se va a utilizar. Vamos a poner esto aquí también. Vamos a poner esto aquí también, perfecto. ¡Ey! Ha reventado el cuello, tú. Ha reventado el cuello, la madre que me parió. Vale, lo ha reventado. Vale, perfecto. Vale. Qué pena. Uy. Me gustaría ver dónde están, la verdad. Vale, tengo uno a mi derecha pegado. Tengo uno a mi derecha pegado. Vale, me ha visto. Vale. Voy a aguantar a este cerme yo ahora. ¡No! Me ha visto. Es que estaba en una pose muy mala, realmente. Estaba en una pose muy mala. No solo esperaba el Cermet, pero estaba en una pose muy mala, gente. Nah, literalmente sí. Estaba en una pose muy mala. Me tendría que haber agachado, ¿eh? Pero bueno. Hemos metido buen tiro ahí a la cali, la verdad. Pero me he puesto en una pose muy mala. La verdad. Me he puesto en una pose bastante, bastante mala, tío. Es que fijaos lo que dura el Goyo, tío. Y aparte quita muchísima vida, ¿eh? Quita muchísima vida. La vida sí que es cierto que sigue quitando lo mismo que antes, ¿eh? No han cambiado eso. Lo que han cambiado ha sido la expansión del fuego una vez lo rompes. La duración del fuego una vez lo rompes. Y los escudos, que ahora no tiene. Y tiene 4 billones de gasolina, ¿no? Pero no sé, está muy guapo, tío. Yo os lo recomiendo que lo probéis, que le echéis un vistazo, porque la verdad que merece muchísimo la pena este personaje, creo yo, ¿eh? Yo tampoco, como digo, es para tirar cohetes, pero sí que es cierto que es un personaje que está bastante, bastante mejor comparado por cómo era antes, ¿no? Así que nada, no sé si vamos a ganar esto, la verdad. No sé si vamos a ganar esto, tío. Nada, qué mala suerte, tío. Me molesta haber muerto, ¿eh? Me molesta haber muerto, la verdad. Nada, se están confundiendo, claro. Tiene uno fuera de la ventana y este pavo no se entera. Bueno, pues jefe, vamos a perder esto. Ay, bueno, me molesta haber muerto, porque si no hubiese muerto, yo creo que esto lo tendríamos ganado, ¿no? Como tal. Pero bueno, a ver si se ponen los del otro equipo un Goyo, tío. Me gustaría. Y os puedo enseñar. Me voy a poner a Twitch, ¿vale? Porque Twitch es el principal counter, por así decirlo, de Goyo. Literalmente, yo he llegado a hacer cosas de que el Goyo estaba poniendo, bueno, sus bidones de gasolina en la fase de preparación. Y yo, con el dron de Twitch, romperlo en el momento que lo ha puesto y él está muy cerca y quitarle mucha vida, casi llegar a matarlo, ¿no? Entonces, el principal counter de este personaje es Twitch, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque los drones de Twitch pueden romper el bidón de gasolina de Echo. El bidón de gasolina de Echo se puede romper con cualquier cosa, ¿vale? Como bien os habéis fijado, tiene una parte de protección que es antibalas, pero con explosivos, con un ataque cuerpo a cuerpo si le das lógicamente al bidón, o lo que sea, o incluso con balas si le das al bidón, pues lógicamente se rompe, ¿no? Pero la verdad que está bastante, bastante completo, ¿no? Pero eso lógicamente no quita de que tenga counters como el principal, que es Twitch, ¿no? Me gustaría ver si tiene un eco, tío. Un eco, digo, un Goyo. Me molaría mucho. A ver, tiene un Azami, ok. Tiene un Azami. Tiene tal... ¡Uy! Han puesto... No, una Melushi, tío. Qué aburridos son, literalmente, ¿eh? Vale, nada, tienen Melushi, tienen... No tienen eco, no tienen esto. Tienen Wamai, tienen Vigil, tienen Melushi, tienen Azami. Y no sé quién es el último, tío. Pero Goyo no es, Goyo no es. Ela, tío. Qué aburridos son, ¿eh? La madre que me trajo, tío. Pero bueno, no pasa nada. Es lo que hay. Al final, bueno, una partida rápida, chavales. No hay muchas rondas y aparte pues no tengo mucho tiempo para grabar el vídeo y tal, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay, sinceramente, es lo que hay, la verdad. Vamos a ver qué podemos hacer, tío. Vamos a ver qué podemos hacer. Es que en un ranked, chavales, ya sabéis cómo es. Te puede tocar en ataque, te puede tocar en defensa. Es jugártela mucho, ¿no? Y aparte no tengo mucho tiempo hoy para grabar y tal. Y se complica un poco el temario, ¿no? Pero bueno. Vale, y vamos a ver esto aquí. Tengo uno aquí, a ver si... Uy. Muerto. Vamos a intentar, gente, entrar rápido a punto. Vale, ok. Vamos a intentar entrar rápido a punto. Vale, dime que te acercas. No te acercas. Little pussy, ¿no? Un poco pussy sí que es.
No tengo balas. Ojo que se me puede acercar ahora. Vale, pues... A ver cómo está esto. Va a ser casi imposible pushear esto. A ver, ¿dónde está este señor? Vale, ¿me vas a avanzar? Oh, porque te puedo aprovechar eso. Bro, ¿cómo me estás viendo, tío? Tío, vaya pavo, tío. Que hay tres personas ahí, gente. Hay un pavo en Pitus, otro en la Zami detrás de su kunai y otro en Bunker, tío. Increíble, macho. Que es el que me ha matado. Increíble, la verdad. Increíble. Bueno. A ver, qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, chavales. Bueno, es lo que hay, la verdad. ¿Se pillarán un Goyo en la siguiente ronda? No lo creo. No lo creo, pero bueno, es lo que toca, supongo, ¿no? Nosotros lo vamos a seguir intentando. Voy a pillarme una Twitch a ver si se pillan un puto Goyo, coño. La verdad. Tío, pero qué randomada de partida, tío. Sinceramente, me toca mucho los cojones, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, supongo. Voy a ponerme la 1.5, tío. Vamos a dejar de trolear, porque esto fue un día de un reto que hice. De jugar sin mira en la Twitch y con silenciador, ¿sabes? Bueno, que tenía la punto rojo B de los rusos puesta, ¿no? Pero, lógicamente, teniendo la 1.5 es muchísimo mejor, ¿no? Vamos a ver si llevan un Goyo, chavales, la verdad. Pero bueno, yo creo que esta partida igualmente la voy a subir porque principalmente quería enseñar lo que es Goyo, hablar un poco sobre el personaje que me parece y ese tipo de cosas. Tendréis, lógicamente, partidas mucho mejores que esta semana que viene en el canal, ¿vale? No os preocupéis. Pero, para comenzar, para primera... toma de contacto, que llevamos menos de 3 días con el tema de la temporada, pues la verdad que no está tan mal. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, tío. Me gustaría, a ver, remontar esta partida la verdad que no me gustaría, ¿no? Porque se puede ir a un vídeo de 20 minutos y la verdad que no me apetece, ¿no? Pero sí que es cierto que, oye, yo qué sé, la quiero perder, pero no tanto, ¿sabes? Es que no la quiero perder en esta partida, pero bueno, tío, es lo que hay, macho. Porque es que me jode perderla, porque los del otro equipo no son buenos, la verdad, pero vamos a ver qué tal. Están en baño, ¿no? Tienen una enana. Es que van a llevar la misma compo que en la anterior ronda, tío. Que vaya aburridos son, ¿eh? Bueno, mira, han cambiado una Thunderbird. Voy a irme para el punto por si hay suerte, tío, y se han puesto un Goyo. Pero parece ser que no, ¿eh? Esta gente, un Goyo, vamos, casi que no, ya te lo digo yo. Pero bueno, tengo aquí dronera, voy a traer el dron de Twitch a ver si hay suerte. Y veo un poco el temario cómo está. Vea, va. Vamos allá. Aquí hay un pavo. Vale, a ver si se lo carga. Está literalmente. Te lo voy a spotear. Esos. Grande, sí, señor. Y tengo aquí una de esta. Perfecto. Nada, tengo una Zami. Qué aburridos son, literalmente. Bueno, F, la verdad. A ver, voy a tocar un poco. Vale. Sí, literalmente me puedo tirar toda la ronda jugando con el dron de Twitch y reventándolos, ¿eh? Porque el Jackal está pusheando bien. Amigo, aguanta. Pushea, Jackal. ¡No! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Bueno, no pasa nada. Malo. Se ha pegado a la derecha, diría. Creo que tengo la Zami pegada a la derecha. No. Pero puede ser. Vale, muerta Zami. Vale, voy a pushear la puerta doble. No hay nadie en puerta doble. El smoke está ahí dentro de punto, en la esquina derecha esta típica. A lo mejor detrás de bomba, pero... Ha encontrado una bomba. Queda uno de los enemigos. Hostia, qué susto, me ha pegado el smoke, coño. Qué susto, me ha pegado el smoke, coño. Vale, ¿la hacemos o no? ¿La hacemos o no? Buena, sí, señor. Buena. Tío, nos vamos a defensa. Es que no sé cómo funcionan las casuales. Juego tampoco casuales, tío. Creo que no nos vamos a defensa, ¿verdad? Creo que nos quedamos en ataque, ¿no?
¡Uy! ¡Cambiamos de defensa! ¡Vamos! Pues mira, aunque el vídeo quede un poco largo, terminamos con Goyo. Esto me gusta. Vamos a ver si puedo hacer una jugada interesante jugando con Goyo, tío. Si al final va a quedar bien y todo este vídeo, ya verás. Lo mejor viene en el final, amigos. Dejadme abajo en los comentarios ahora mismo quién esté en este momento del vídeo. Va a estar en el mejor, hacerme caso. Vale, me va a poner esta mirada rara y vamos a intentar hacer algo. Vamos a la zona de taller. A ver, 100% yo creo que vamos a tener que dejar un Goyo. Vamos a tener que dejar un Goyo en principal para que lo detonen de primeras, ¿vale? Hacerme caso. Literalmente vais a ver lo que voy a hacer. Es sintear, ¿no? Yo no lo haría. Si estuviese trejardeando no lo haría. Pero para que enseñar la habilidad y todo esto, yo creo que puede estar bastante guapo. Voy a perderlo al final, lógicamente. Yo, sinceramente, las trapillas las reforzaba, pero no sé lo que van a hacer. Así que, como no sé lo que van a hacer, yo refuerzo punto. Perfecto. Vale, no van a jugar arriba. Refuerzo trampillas. Ok. Vamos allá. Refuerzo esta, que es la importante. Y yo me voy para abajo a poner mis cosas. Quiero decir, Goyo es como Jagger, realmente, ¿no? Tiene muchas cosas que poner. Aunque sí que es cierto que no tiene alambres, así que, pues eso, lógicamente, y afecta mucho, ¿no? Vale, vamos a poner esto aquí. Sé que es un poco troll, amigos, pero confiad en mí. Vamos a poner esto aquí también. Faltan 10 segundos. Perfecto. Perfecto. No sé dónde poner este último Goyo, a ver. Vamos a ponerlo aquí, yo creo, 100%. 100% aquí. Este Goyo no es malo, ¿eh? Este Goyo no es nada malo, la verdad. Nada malo. ¿Vale? Y el último Goyo me lo voy a guardar. Ojo, que no me hagan mal ego. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer. Ok. Bueno, ¿es esas? No. Estoy pulsando aduanas, creo. A ver si avanza para la derecha. Vale, aduanas. Vale. Uy. ¡Bum! Uy, qué pena. Uno aquí en mi... ¡No! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Me tendría que haber quedado en punto. Gente, porque teníamos ahí un Goyo interesante que podíamos explotar cuando me pusease. ¡Ojo! No tiene balas. Yo le saldría, tío. Fíjate lo que te digo. ¿Ese pavo está muy tocado? No, si todavía trolearemos esto, amigos. Venga, seguimos. ¡Vamos a trolear esto! ¡Vamos! Increíble, macho. Increíble. Tío, hay un Goyo. Literalmente, si le dejan entrar, muere por el Goyo, tío. Muere por el Goyo, si le dejan entrar a B, Os lo digo completamente en serio. ¿Vale? Buen C4, no es malo. Vale. Nah, no le van a dejar entrar, gente. Los van a matar antes de que entren. Bueno, igualmente no está mal, la verdad. Hemos reventado con la esta. Hostia, que... Hijos de puta, tú. Nah, hemos reventado con la Vector, Es que la Vector es muy Vector, La Vector está muy bien como arma, la verdad. La Vector es increíble, sinceramente. Mola mucho, tío. El armamento de Goyo es una pasada, la verdad. Pero bueno, es el armamento que ha tenido siempre, ¿no? Ojo. Casi se te complica, bro. La madre que te parió, tío. Qué manera de complicarse. Qué manera de complicarse es esta, tío. Bueno, igualmente, chavales. Yo creo que esto es GG. Qué bien por atrás el pavo. Hay un Goyo atrás, A las balas hay un Goyo atrás, 15 segundos. Nah, pero no van a hacer nada. Se me atraco el Goyo, ¿te imaginas? ¿A mí para qué? Buenas, sí, señor. Gente, espero que os haya gustado este vídeo. Like, suscripción, se agradece. Primera toma de contacto con Goyo. La verdad que bastante, bastante bien. Es un personaje que mola muchísimo. Y nada, lo estaremos probando. Mira, quedamos primeros aparte. Lo estaremos probando en más vídeos. Lo estaremos probando en directo. Suscribiros al canal, que es completamente gratis. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!